Buenas noches, República Dominicana. Esto es Casi un Late Night que comienza ahora. Dígamelo, señor Jay. Más complicado que mi abuelo comiendo caña con la caja de dientes floja, pero activo, mi hermano. Que el invitado de hoy, Jay, sí, es más guapo que Silvestre Talón en Rambo 2. Más guapo que Albuquerque, cuando dijo, entren todos. Sí, todo. Salvador Holguín. Vamos a hilar fino, distinguido. Este gancho. Ya tú no sabes nada. Ahora viene un óperco. Es para neutralizar. Dice Desiderio tan, tan, que tan, lo tan, dejen tan trabajar. Pero en el caso de alguien es que lo dejen hablar. Sí, así mismo, Bueno, pues la agarra y manda a un coronel que se detenga las tropas. Porque está el presidente ahí. ¿Cómo era que hablaba con él? ¡Que se detenga la tropa! Cuando baja a Santiago. Y así allí hay mucha gente que quiere tu cabeza. ¡Sí, sí, sí! ¿Y si no se mira perfecto? ¿Qué lío mete usted a uno? Giovanni Camilo. ¿Es de Picolina? Si así es el infierno que me lleve el diablo. Calder, Calderito ese coge moro, también, profesores. Yo quiero brindar también. La gente ya está viendo de qué se trata este programa con el invitado. Ahí hay 100 mil pesos. Cada pregunta que yo te haga y tú me la respondas son 2 mil pesos. Ay, no tiene nada, no tiene nada. ¿En qué lío yo me meto? Tengo derecho a pasar, ¿no? También. 100 mil pesos aquí. Mírenlo ahí. Atención público, mírenlo ahí. Mira, la pregunta 49, eso es Yomaira Medina. ¿Para qué tú sabes? No, no, no. O sea que te quedan 48, no te preocupes. ¿Es usted casado? Tengo mi pareja y mi familia. Y vi como que lo dio con dolor, como que fue con dolor. Ahí sí me están viendo, líder. ¿Qué tema a ti no te gusta abordar en entrevistas? Los personales. Sí, venga acá, señor. Hey, abogado del diablo, tranquilo, el señor te reprenda. ¿Y usted no se metió con la vida personal de Yomaira Medina? ¡Mentira! ¡Falacia! Así es. ¡Falacia! ¿Por qué usted no le gusta que aborden ese tema? ¡Falacia! Ahora ve dónde él. Tú me das la oportunidad para aclarar una nubulosa de confusión que hay con ese caso. Hay una confusión con la señora Yomaira y Salvador Holguín. La demanda me ha hecho bien porque me ha dado el toque que me faltaba como periodista. Con la oligarquía y el establishment. Yo. ¿Y en qué fue el que le falté? Así no se puede, maestro. No, así no. Parece que la soberbia del poder y la prepotencia no la deja ver lo que tiene que ver. ¿La prepotencia? Sí. Sí, se entiende. Le dijo prepotente. ¿Qué yo dije? Mala mía. Digo, presidente, ¿y cómo es posible que usted permita que quieran vincular a su hermana, que quieran vincular a su hermana a asuntos de braguetazo? ¿Cómo es posible, presidente, que usted permita que quieran vincular a su hermana a asuntos de braguetazo? Que la quieran vincular. Una mujer honesta. ¿In qué? Impoluta, eso está en la Biblia. Es una ofensa, impoluta. No. Eso fue lo que la hizo incomodar, lo de impoluta. ¿Lo de impoluta? Sí. Dile que busque. Búsqueme impoluta. Dile que busque qué significa impoluta. ¿Está completamente limpio o no tiene ninguna mancha? Oye, impoluta. Ey. ¿Qué pasa? Ay, está levantando yo la mano ella. Pero si quieres, yo abro la cuenta, la de nosotros, no, y no, todo el mundo deposita. ¿Cómo así? Deposítame esos 2000 ahí. Búscame ahí para el primer depósito. El primer depósito. Sí, el primer depósito. El primer aporte. Sí. Ahí, el primer depósito. ¿Hago la cola o paso, me llaman por el nombre? Entonces. Ay, María, ¿sabes? Exacto. Esos son 100 mil y de lo que yo veo. Eso vale por 100. Son 100. Ay. Él cometió el error. Esto es una primicia para ti. Sí, dale. Primicia. Grave. Es así. Cuando estábamos en el fervor del crinazo, en el fervor del crinazo, él cometió el error de meterse en la vuelta. Llámame ese ching. Para tener los rápidos. Sí, de meterse en la vuelta
para desfavorecer la reelección de Danilo. Ahí fue que tuvo el error. Entonces, mire, ella es la magistrada. Yo quiero saber, primero, ¿a qué gimnasio usted va? Ay, ¿a qué gimnasio usted va? Que necesita un salvador. Juégatelo, León. Que tú levantas pesas. Juégatelo, León. De 150 libras para ver cómo tanto dice. Sí. Dale a pecho inclinado ahí. Se lo digo fuera de cámara. A pecho inclinado. Oye, entonces yo digo, magistrada Zulinda Brito. Ajá. Si me demuestran. Asumida, ella es un líder. ¿Puede ser un líder? No, pero si fuera esa, yo no hubiese hablado así. No hablo así, si es. No. Okay. Es buena moza la jueza, buena moza. Y del mismo color de ella, pero no así, tan pampanante, no. Es que tú no la has visto así, seguro. Ah, bueno. Tenía la toga puesta. Antes que se me olvide. Espérate, ¿verdad? ¿Qué va a decir? ¿En qué? Que se me olvida a mí también. Si me demuestran en el video que está depositado de la demanda de Yomaira. Que yo la acusé, por ende. ¡Tum! Da un golpe. La injurié y la difamé. ¡Tan! Hago como el Eduardo Chivas cubano. ¿Y el tiro? ¿Para cuándo? Te pegaron un tiro aquí. ¿Verdad? ¿No cogieron una pistola y me pusieron? Ando. Antes, yo quiero una preguntita. Ajá, ¿cuál es? Salvador, ¿usted se considera un hombre chapeable? Por favor, tienes que darme el beso. O sea, ¿tú te lo imaginas así? Mira, por favor, esta noche nos toca. Aquí hay señora en la alta sociedad, personalidades del mundo empresarial y político, que han sido mi pareja, novias. Ajá. Y nadie lo sabe. Y nadie lo sabe ni yo, lo van yo a saber. Yo sé cuál no. Yomaira. Esa no, ¿verdad? Lo último que me ha faltado es besar los pies a la señora Yomaira Medina. Y no lo he hecho porque es casada. Y se fue abajo, soy yo. Así mismo. Y bajaron el telón ya. Y todo el mundo sabe que se acabó el show. ¿Qué tú prefieres, Salvador? ¿Andar en un carro público y que en tu casa vivir como un rey? ¿O andar en una jipeta y en tu casa vivir cómodamente, tímidamente, pobre? Bueno, lo que pasa es que yo tengo las dos cosas. Ando bien montado y vivo como un príncipe. ¿Qué te prefiere, Salvador? ¿Salvarle la vida, valga la salvación, a una persona que tú no conoces? ¿O que una persona que tú no conoces te salve la vida? Y tú eres un tipo joven. Yo empecé con un E320. ¿Cuánto tú le echas a ella? No, eso depende de qué tanto me estimule. Enfermito. Enfermito. Yo te voy a responder todo lo que tú le preguntas. Okay. Salvador, ¿blanco o morado? Tiene los dos. Blanco. Tiene los dos. Carolina Aquino o la Condesa. Juégatela, León. Juégatela, León. Tengo que decidir. Sí, claro. La dos.